es un día de muchas emociones, porque pasar por la Puerta de la Caridad y solamente poder hablarle a nuestra madre desde el cristal se hacía un poquito duro, pero también es cierto que hay que ser justos y tenemos que mostrar también nuestra solidaridad con el Real y Santo Hospital, en el sentido de que la obra fue de un alcance mucho mayor de lo que tenían previsto. La cúpula de la basílica estaba francamente mal y luego también ha habido que cambiar el suelo y ha habido que renovar muchas más cosas de las que en un principio tenía previsto, ¿no? Nosotros, ¿qué hemos hecho desde las administraciones? Pues tanto desde el Ayuntamiento de Cartagena con la Onza de Oro, el día que se entrega, el día del Viernes de Dolores, como desde la Comunidad Autónoma con dos presupuestos consecutivos, con 500.000 euros, ayudar al Real y Santo Hospital de Caridad a financiar estas obras. Pero lo más importante con el replique de las campanas, precisamente, es recordar que todos los cartageneros desde hoy en adelante ya podemos rendirle culto de nuevo a nuestra patrona, hacerlo aquí en la Casa de Todos los Cartageneros, en la Casa de la Caridad, en el templo, en la basílica, y disfrutar, por supuesto, de cómo ha quedado perfectamente renovada la basílica. Todas las cosas que se hacen cuestan trabajo y tal, pero bueno, al final pues hemos conseguido todo, y lo que es la basílica pues está más del 90% todo terminado y todo puesto. Siempre quedan algunos pequeños detalles, bueno, y ya después el edificio anexo, que también se ha hecho la sacristía, el columbario y demás, y bueno, y ya estamos aquí. Aquí pues gracias a nuestra alcaldesa, gracias a la comunidad autónoma, gracias al obispado y todos los que hemos hecho, y sobre todo el Hospital de Caridad, porque hemos hecho un esfuerzo, y el pueblo de Cartagena, que también nos ha ayudado, y ya pues ha abierto la iglesia de la basílica para los cartageneros y no cartageneros, o sea, para el público en general.